se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Estas son las palabras con las que el Señor Jesucristo se dirige a sus apóstoles que van a Galilea a encontrarse con Él después de su resurrección. ¿Qué significa esta frase? Significa que Cristo nuestro Señor ha sido constituido el Salvador de todos los seres humanos. Todos los seres humanos están llamados por medio de Cristo a tener acceso a Dios, nuestro Padre. Todos los seres humanos estamos llamados a ser hijos de Dios, por medio de Cristo, su Hijo, hecho hombre por nosotros, muerto y resucitado por nosotros. Pero esa tarea de hacer conocer a todos los seres humanos este misterio de salvación es la tarea que el Señor nos encomienda a nosotros, los que creemos en Él. En el documento de Aparecida, esa reunión que hubo en el año 2007 en Brasil, en esa ciudad brasileña, en la que todos los obispos, representantes de los obispos de América Latina y del Caribe, nos reunimos para ver cómo hoy teníamos que proclamar el Evangelio, se nos dice que tenemos que ser discípulos misioneros del Señor. Es decir, que cada uno de nosotros tiene que hacer el proceso de encuentro personal con Cristo y por medio de Cristo con Dios nuestro Padre para vivir la vida en el Espíritu. Pero que al mismo tiempo esa realidad, ese encuentro personal con Cristo nos empuja a contarle a los demás esa maravilla, a compartir con los demás la experiencia maravillosa que nosotros hacemos de ser liberados del pecado y de la muerte y de poder vivir una vida nueva, la vida del amor a Dios y a los hermanos. Por lo tanto, la fe es fundamentalmente una fe misionera. Por eso el Señor Jesucristo les dice a los apóstoles, vayan, vayan, vayan a hacer discípulos a todas las naciones, vayan. El que ha descubierto a Cristo, el que cree en Cristo, no se puede quedar callado, no se puede quedar quieto. Tiene que salir, tiene que ir. Como ha dicho el Papa Francisco, la iglesia tiene que ser una iglesia en salida, permanentemente yendo hacia los demás, yendo a todos los seres humanos, para contarles esta maravilla de que el amor de Dios es tan grande que nos quiere hacer sus hijos, que quiere que vivamos en comunión profunda de amor con Él y con nuestros hermanos. Que quiere, por lo tanto, que seamos felices. Esta es la tarea clara que el Señor nos encomienda en esta fiesta de la Ascensión. Hasta los confines de la tierra, hasta todos y cada uno de los seres humanos, tiene que llegar el anuncio del Evangelio. Y esa es nuestra tarea, es nuestra tarea. Y tenemos que hacerlo con entusiasmo, con alegría. El Papa también nos ha recordado cómo cuando uno se encuentra con Jesucristo, descubre la alegría verdadera, la alegría plena. Y entonces el comunicar esa presencia del Señor a los demás, el llevar el mensaje de salvación a los demás, el compartir la experiencia de alegría y de gozo, es también una nueva alegría. En días pasados leíamos un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, hermosísimo, que dice que los apóstoles llegaron a una ciudad y allí entonces empezaron a predicar el Evangelio. Y dice el texto, la ciudad se llenó de alegría. Qué bueno que nosotros descubramos la alegría en nuestra propia vida y la alegría que podemos dar, que podemos llevar a los demás llevando el Evangelio. No nos olvidemos nunca. Somos discípulos del Señor porque creemos en Él, porque estamos unidos profundamente a Él, pero como discípulos tenemos que ser misioneros. Tenemos que ir a todos para llevar la alegre noticia del Evangelio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.